¿Cómo están, amigos y amigas de País Lobo? Muy buenas noches. Nos encontramos en Plaza de Armas, frente a la Ilustre Municipalidad de Osorno, porque están llegando los buses que vienen desde Puerto Montt y Chiloé con parte de la delegación de deportistas que van a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Y ahora, cerca de las 11:30 de la noche, nos encontramos en Plaza de Armas porque vienen los buses para que se suban las delegaciones osorninas. En este momento, atletismo y futsal principalmente son quienes se van a subir al bus que nos va a llevar como región de Los Lagos a los Juegos Nacionales Escolares 2024. Vamos a conversar con la Seremi de Deporte y también con el director del INEDE. Seremi, ¿cómo estás? Buenas noches. 11:30 de la noche aproximadamente estamos en Plaza de Armas despidiendo a nuestros deportistas de la décima región que van al Nacional de Juegos Escolares a Santiago. Sí, bueno, culminamos todas las etapas de clasificatoria, tanto en las etapas internas de los establecimientos educacionales, comunales, provinciales, finales regionales, para identificar quiénes son los campeones y quiénes van a representar en este nacional. Hoy día, como corresponde, ya son las 11:30 pasadito ya de la noche, los venimos a despedir como corresponde. Son ellos que nos van a representar de la mejor manera, son ellos los campeones que se ganaron el cupo para poder viajar, así que no podíamos estar ajenos y con el director regional del IND estamos presentes para hacer esta despedida y entregarles todas las buenas energías para que puedan ir a competir de la mejor manera. Las delegaciones que salen desde Osorno. Bueno, acá tenemos que mencionar que ellos vienen viajando desde Puerto Montt ya con una parte de la delegación. Está incluido el voleibol, damas y varones, futsal, tenemos atletismo y ¿se me queda alguno? No. Eso, atletismo. Eso, con ellos estamos. Y bueno, son dos buses, me parece mucho que van a ser cuatro al final. Así que estamos muy contentos, vamos a poder conversar un ratito con ellos, vamos a ver si nos podemos sacar una fotografía oficial para que todas y todos puedan identificar a los deportistas que van. Pero lo que queremos hacer hoy día es una invitación a que sigan las redes sociales, a que identifiquen dónde y cuándo están jugando los chicos y chicas que nos van a representar, que les entreguen todo el apoyo, porque así como ustedes saben, esta es la primera instancia de competencia que tienen. Los Juegos Deportivos Escolares son la iniciación de los deportistas, así que esperamos continuar adelante, sabemos que se vienen grandes cosas, nosotros trabajamos no solamente con los Juegos Deportivos Escolares, sino que con los Juegos de la Liga de Enseñanza Superior, con los binacionales de la Araucanía, los Juegos Deportivos Nacionales. Así que no me queda nada más que felicitar a todos los que van a viajar hoy día y que voy a tener un espacio para poder compartir con ellos. Maravilloso. Muchas gracias, Irene. Vamos a conversar también con el director regional de INEDE. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Importante lo que hace obviamente el INEDE con toda esta competencia, el deporte, que es un pilar fundamental, no solamente en la calidad de vida, en la salud, sino que también en el nivel educacional. Sí, esto es, como tú bien lo has dicho, esto es un pilar que trabajamos en conjunto con el Ministerio. A nosotros como instituto nos toca ejecutar todos estos programas, estas competencias, desde los niveles comunales hasta los niveles regionales y después ya participar en la etapa nacional. Así que muy contento, esto es parte de la formación de un deportista. Y como decía nuestra Seremi, hoy día se van los Juegos Deportivos Escolares. En el mes de noviembre vamos a los Juegos de la Araucanía. Hace una semana venían regresando todos los que fueron a los Juegos Nacionales y Paranacionales. Así que este semestre ha sido muy activo para la región y esperamos seguir. También tenemos una etapa juvenil de los Juegos Escolares que en el básquetbol, que esa final va a ser en Valparaíso también los primeros días de noviembre. Entonces va a ser muy movido y esperemos que nuestros deportistas que nos van a representar a la región de Los Lagos lo hagan de la mejor forma. No solo consiguiendo títulos, sino que también ellos puedan compartir y ser partícipes de esta gran fiesta del deporte escolar nacional que se va a desarrollar en la región metropolitana. Perfecto, muchas gracias, director. Vamos a ver cómo están los chicos acá ya subiéndose al bus, empezando a cargar sus maletas, ¿verdad? Porque se van a Santiago a la competencia. Pero antes que se suban, vamos a sacar una fotito oficial. Así que ahí vamos a estar también presentes las familias, los vienen a despedir, los atletas, los futbolistas de futsal. Por ahí se despiden también los papás, las mamás, despidiéndose. Eso, ahí están los chicos, listos y dispuestos para subirse al bus. Entonces, con las delegaciones de todos los deportistas, ¿verdad? Que nos van a representar. Como región de Los Lagos, vienen desde Puerto Montt, parte de los buses cargando los bolsos. Atletismo y futsal acá, voleibol que viene desde Puerto Montt. Y la verdad que se viene una fiesta del deporte. Todos los chicos y las chicas
disfrutando de esta fiesta del deporte que viajan hoy día, llegan mañana a Santiago, ya es pasado mañana, comienzan con las competencias como corresponde. Hay tres buses acá que ya están listos y dispuestos para subirse entonces y comenzar este viaje para representar a la décima región en los Juegos Deportivos Nacionales. Perdón, hay, sí, cuatro buses son los que ya están aquí dispuestos para viajar y llevar a las delegaciones de la décima región hasta Santiago. Aquí vemos la selección de voleibol de la décima región que pertenecen al Colegio Creación. Chicas, ¿cómo están con el ánimo? ¿Bien para ir a competir? ¿Sí? Oye, si viene un viajecito más o menos largo, van a dormir bien en el bus, ¿no? Sí. ¿Cuándo comienza la competencia? ¿Cuándo es el primer partido? El viernes. El viernes. Ah, ya, van a tener un día de descanso para reconocer y todo. Que les vaya súper bien y que dejen súper en alto el nombre de Ozono y también de la décima región. Éxito, ¿ah? Y nos vamos con el futsal que ya está arriba del bus. ¿De dónde son, chicos? ¿De qué colegio? San José. Oye, ¿cómo están para estos Juegos Deportivos Nacionales? Bien. ¿Sí? Con ganas. ¿Con ganas de meter hartos goles? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo es su primer partido? El viernes. El viernes. ¿Saben contra el primer rival? Ñuble. Oye, éxito, que les vaya súper bien, que dejen muy en alto el nombre de Ozono también y obviamente el nombre de la décima región. Así que éxito, pásenlo bien, disfruten y muchas gracias por competir con nosotros. Cuídense mucho. Y acá estamos con los chicos de Chiloé y Llanquihue que ya están durmiendo porque vienen obviamente viajando, pero son parte de la región de los lagos con esta representación entonces para los Juegos Nacionales. Éxito, chicos, que les vaya súper bien y ojalá que se traigan ganar esta medalla. Éxito. Ahí está. Eso, van al Nacional. Nos vamos al otro juego ahora. Y aquí estamos con la representación del atletismo de Ozono que viaja a los Juegos Nacionales. Chicos, ¿cómo están? ¿Con ganas? Sí. Ah, no. Es tarde en la noche. Repitamos, ¿están con ganas? Sí. Eso. Éxito, que les vaya súper bien, que dejen muy en alto el nombre de Ozono en la décima región también. Así que a romper marca y si llegan medalla, maravilloso también. Así que éxito y acá están los papás, la familia, están aquí despidiendo a todos. Ahí están. Pasadas las 11:30 de la noche, estamos en Plaza de Armas con País Lobo Prensa, siempre junto al deporte. Éxito, chicos, que les vaya súper bien. Vamos por acá entonces con los otros buses que ya están próximos a salir a representar a Ozono, a la décima región. Hay chicos de Llanquihue, de Chiloé y de Puerto Montt también arriba de los buses en distintas disciplinas, voleibol, futsal, atletismo para los Juegos Nacionales Escolares que se disputan en Santiago a partir del día viernes. A estas horas de la noche nos encontramos en Plaza de Armas. Para País Lobo, Álvaro Torres, deseándoles un gran desarrollo deportivo a todos estos jóvenes que nos van a representar como décima región de los lagos. Nos despedimos. Buenas noches. Chao, chao.